¿Qué tal, amigos del Colegio de Chiapas AC? Bienvenidos a esta conversación que vamos a sostener con el doctor Miguel Lisbona Guillén. Pues yo quiero confesarles que comencé a conocer la obra del doctor Lisbona Guillén allá por el 98-99, que se publicó en Tierra Zoque, que tuvimos oportunidad de presentarlo en Comitán. Luego por allí me fui interesando en su obra y conocí este libro que hizo junto con la maestra Dolores Aramón y Thomas Lee. Después este más reciente, con quien ya tuve oportunidad de escucharle una clase magistral, una conferencia, una charla, Persecución religiosa en Chiapas, 1910-1940. Y cuando pactamos esta conversación con el doctor Lisbona, me llevé una sorpresa, porque el título del libro reciente publicado suyo es Disciplinar cuerpos, normalizar ciudadanos, ensayos sobre la deportivización de Chiapas tras la Revolución Mexicana. Y pensé que era un tema menor, dije, ¿cómo el doctor Lisbona le está dedicando tiempo a esto? Entiendo que es antropólogo, y dije, bueno, a ver qué hay, ¿no? Con un gran pesimismo, doctor, debo confesárselo. Y me lleva una gran sorpresa, lo que hay detrás del deporte en Chiapas. Recuerdo por allí una fecha, 1905, creo, de un beisbolista que pasó con Tleca y empezó a introducir el deporte ya formal del béisbol. Y así se va suscitando la historia del deporte en Chiapas. Pero lo más sorprendente es el trasfondo de todo esto como una política pública, cómo ir homogeneizando el cuerpo de los individuos dentro de ese nuevo esquema triunfante de la Revolución Mexicana. Doctor, somos todos oídos, por favor. No, bueno, a lo mejor, digamos, no siempre las políticas públicas tienen éxito. Además, la Revolución era muy compleja ideológicamente, quiere decir compleja en el sentido que era múltiple, no había una sola línea de pensamiento ni de actuación, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Luis. Por supuesto, hay personas que creen que esas temáticas son menores, cosa que me parece sorprendente, porque la lectura del pasado solo la hacemos desde el presente, y quien considere que el deporte o todo lo vinculado con prácticas o actividades físicas sobre el cuerpo de los seres humanos no tiene relevancia en la actualidad, pues está realmente muy equivocado. Vivimos rodeados de eventos internacionales y nacionales donde el deporte es un espectáculo fundamental, y la actividad que se nos impone a veces como necesaria para nuestros cuerpos está ligada a hacer ejercicio, mantener el cuerpo delgado, ¿sí?, etcétera, que solo se logra a través de esas actividades. Por lo tanto, quien considere eso menor, pues realmente, pues no voy a dar el adjetivo, pero creo que está sumamente errado. Sí, y doctor, yo pensaría, por ejemplo, vamos a pensar en Chiapas. A principios del siglo XIX, 1810-1820, quizá algunos miembros jóvenes de la burguesía rural, hijos de hacendados, pues quizá viajaban a Europa, a Estados Unidos, y traían esa idea del deporte, ¿no? Estoy pensando inclusive ahorita en uno de los poemas de Chanti Serrano, en el jugador de tenis, y todo bien, pero bueno, nos habla de esa época. Pero ¿qué ocurre entonces? En esa época la población no tenía acceso a un centro deportivo como ahora, no estaba preocupado porque no había la publicidad de que esta de mens sana in corpore sano, pero como una cuestión de consumo también de los 50, 70,
Y que ahora es lo más común, ¿no? El vecino va al fit, al gym, y el otro vecino va a correr todas las mañanas, y el otro con su joven esposa van a hacer bicicleta, hacer ciclismo. O sea, es lo más común. Pero hace un siglo y medio eso no ocurría. No, por supuesto. La información que uno pierde de vista, ¿a qué se debe? ¿A qué responde? Por supuesto, digamos, lo que hay que pensar es que en las transformaciones del modelo, de los modelos corporales. Es decir, en la actualidad, pues se propaga una visión corporal donde solo la delgadez, a veces incluso extrema, es el modelo que debe. Que es preponderante para demostrarte y mostrarte ante la sociedad que eres una persona sana, cosa que eso no ocurría en otros periodos históricos, donde era al revés, una persona sana estaba sobrepasada de peso, ¿sí? Y hasta muy pocos años yo lo escuchaba en los pueblos españoles, ¿no? Que la persona que estaba rolliza, pues desbordaba salud, ¿no? Lo que hay que pensar, que eso lo han estudiado muchos autores, que el nacimiento del deporte está vinculado con la reglamentación de juegos, ¿sí? Y una reglamentación que no es extraña a otras reglamentaciones de la sociedad. Es decir, se reglamenta todo lo que la actividad de la sociedad, de los seres humanos en sociedad. Entonces, los juegos empezaban a ser algo alejado del modelo civilizatorio, ¿sí? Preponderante por la propia sociedad europea, básicamente, y capitalista en crecimiento, ¿no? Entonces, la reglamentación de los juegos es lo que dará paso a lo que conocemos como deporte actualmente, ¿no? Y hay que pensar que en ese tránsito de finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, en ese lapso de más o menos 200 años, se va a ir trabajando en ese modelo de reglamentación y de transformaciones vinculadas con el cuerpo y también con aspectos que supuestamente mejoraban el cuerpo individual y social. Pensemos en las cuestiones sanitarias, es decir, ahora tenemos modelos de higiene personal y de higiene social, la limpieza de las calles, etcétera, que no existían hace 200 años, ¿sí? Entonces, eso, el deporte forma parte de esa, digamos, transformaciones, ¿sí? Que en la actualidad, pues lógicamente, damos como naturales, ¿no? El deporte es salud, ¿sí? La higiene, por supuesto, también, más que venimos de una pandemia o seguimos en ella, ¿sí? Pero que eso no era nada común, no sé, hace, en la Edad Moderna Europea eso era absolutamente impensable, y por supuesto en el periodo colonial mexicano, ¿no? Por lo tanto, el nacimiento de la práctica deportiva o de actividades físicas involucradas con el cuerpo, pues hay que leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero además, doctor, me sorprendió mucho en la lectura de su trabajo publicado el tema de los obreros hacen deporte y son más productivos, es decir, el mismo capitalismo aprovecha eso también para una mayor productividad, ¿no? Estar sano, estar fuerte para producir más. Claro, por supuesto, porque, digamos, ese tipo de actividades iban vinculadas con la contraparte, es decir, no era a favor de activar el cuerpo, mejorarlo, etcétera, sino también luchar contra lo que se consideraban prácticas retrógradas y viciosas. La ingesta de alcohol, los juegos de azar, incluso la religión, ¿sí?
Por lo tanto, el deporte también era una contraparte para ese tipo de actividades. Y hay que pensar que eso ya se venía produciendo en el caso mexicano desde el Porfiriato, por supuesto, que había ya la creación de clubs, por supuesto, de las élites del país, siguiendo el modelo inglés básicamente y estadounidense, ¿sí? En las escuelas y en clubs privados, pero que en el caso de la Revolución Mexicana, lo que se desea como discurso, ¿sí? Es como en casi todas las revoluciones, la creación del hombre nuevo, el nuevo hombre que nace de una revolución. Eso es visible en la Revolución Francesa, por supuesto en la soviética, México, en el caso cubano, hace muchos menos años. Es el nuevo hombre que nace y emerge de ese proceso, que no es un proceso único, por supuesto, es un proceso múltiple y con muchas direcciones, que normalmente, pues desde el discurso político, pues se quiere unificar bajo una sola visión, la gran Revolución Mexicana, pero que tiene muchas aristas, muchos aspectos que no son para nada unitarios, ¿no? Y en el caso del deporte también, porque del deporte o de la educación física, porque son dos ramas que ahora las diferenciamos muy claramente y que entonces no estaban tan claramente diferenciadas. A lo mejor en otras partes del país sí, pero del caso chiapaneco no tanto, educación física y deporte. Porque en buena medida esos deportes se practicaban en las escuelas incipientes también. Pero también hubo clubs de personas notables de la élite, ¿sí? Tú mencionaste el poema de Chanti Serrano, bueno, pues un gran defensor y propagador del tenis en Chiapas, pues fue el gobernador Raimundo Enríquez, ¿no? O sea, él construyó una cancha de tenis en la casa de gobierno, etcétera. Era un deporte básicamente elitista. Como hubo otros en el caso chiapaneco, debido a la presencia del ejército, por ejemplo, del polo. Ahora, ¿quién piensa que en Chiapas alguien practique polo, verdad? Pues bueno, en México creo que se practica, pero pues salía en la prensa como el ejército pues jugaba al polo, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor, cuando yo leí por primera vez el título de Disciplinar Cuerpos, Normalizar Ciudadanos, no alcanzaba a comprender, pero en el corpus precisamente de su trabajo hay una cita de Michel Foucault que dice, la regeneración, lo que nos acaba de decir, la regeneración como un concepto de carácter punitivo usado por el Estado para docilizar y disciplinar los cuerpos. El hombre no pretendía tener esas revoluciones. De las que mencionan, ¿no? La mexicana, la soviética, la cubana, la francesa en su momento. Pero ¿qué pasa ahora desde su visión como antropólogo con el tema del deporte en la actualidad? Es decir, ya no es parte en realidad de una política pública, porque todos sabemos que vamos a la escuela primaria, secundaria, está la clase de educación física, pero pues tiene muchas carencias, en realidad no cumple con su cometido, ¿no? Sí, o sea, digamos que esa política pública. Digamos no, digamos las políticas públicas o los deseos o los discursos no siempre se cumplen a cabalidad, ¿no? Por supuesto, para eso estamos los seres humanos, para resistirnos a ello de múltiples maneras, pero eso no quiere decir que deje de tener presencia, es decir, ¿cuántos jóvenes? En el caso chiapaneco no pensaremos que son seguidores de algún equipo de fútbol, ¿sí? Como espectadores, ¿sí? Del deporte como espectáculo. Pero eso no quiere decir que por supuesto lo practiquen, ¿no? Aunque yo creo que hay mucha gente que practica de manera individual, esas personas que salen a correr, que salen con la
con la bicicleta, que van a los gimnasios, etcétera, ¿no? Ahora bien, por supuesto, esas ideas de disciplinar, de normalizar, están vinculadas con el discurso de este filósofo Michel Foucault, francés, digamos, que estudió, digamos, esa digamos, reglamentación y normalización de la sociedad en distintos momentos y en este caso en el tránsito de la edad moderna a la contemporánea, ¿no? Y es un poco esa la idea. No quiere decir que se logre, pues por supuesto que no, pero sí se logra en ciertos aspectos de manera muy clara. Nadie duda ahora de sacarse la tarjeta de identificación para ir a votar, ¿no? O sea, es tu identificación, a nadie resulta extraño que llegue el INEGI y lo esté contando y le tenga que decir mil cosas sobre qué hace y cuál es su trabajo y cuánta gente vive. Es decir, ese tipo de cosas era impensable en ciertos momentos de la historia y los damos por sentados, ¿no? Entonces, un poco la homogenización viene por esos aspectos, viene por aspectos educativos. Es decir, ¿cuántos autores no nos han recordado sobre cómo se construyen las naciones? Las naciones, la nación no es algo que está ahí y nosotros nacemos, sino los seres humanos construimos las naciones y el discurso que las mantiene, porque los estados en los que vivimos, pues como el caso del mexicano, son tan extensos y tan complejos que no nos parecemos en nada, en muchos casos, entre unos y otros, y nada más nos reconoce, pues, símbolos, ¿sí? Las banderas, los himnos, la educación compartida, ¿sí? No es el caso singular de México, es, digamos, es la formación de los estados actuales, que es el modelo político en el que vivimos, ¿no? Y que parecía que la globalización iba a terminar con esos estados nacionales, pero bueno, creo que todo ya no, hay son bastante resistentes. Oiga, doctor, hay un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el tema de las misiones culturales, un gran proyecto educativo en nuestro mundo. Yo siempre digo que me precio de ser nieto de un maestro rural que lleva, digo, las misiones culturales en su momento a la sierra en Chiapas, ¿no? Pero platícanos un poquito de qué tiene que ver el deporte con las misiones culturales, cómo se conjuga, que es uno de los capítulos. Sí, bueno, lo que ocurre es que las misiones eran otro proyecto del Estado revolucionario. Sí, una vez que se construye, no es extraño que se construyera la Secretaría de Educación Pública, es decir, que se convirtiera en un órgano, en una dependencia importante del Estado, ¿no? Y bueno, lo ha seguido siendo, ¿no? Entonces, las misiones culturales fueron un proyecto y en el propio nombre llevan ¿Cuál era su objetivo, ¿no? Una misión, son misioneros, ¿sí? Es un carácter religioso, de extender aspectos educativos allí donde no llegaban, ¿no? Y en el caso chiapaneco, pues sí, tuvieron algunas dificultades, se llevaron a cabo en algunos lugares y también tuvieron la resistencia de muchos maestros que querían, que deseaban desde el centro darles unas directrices para que se llevaran a cabo las misiones en conjunto con los profesores que llegaban del centro del país y que no acudían, no llegaban. Es decir, también, y dentro de los programas que tenían las misiones, pues uno de ellos era la actividad física y el deporte, ¿no? O sea, una forma de alejar a la población joven de esas actividades consideradas, pues, retrógradas del pasado, ¿no? Las religiosas que mencionábamos, los vicios, ¿no? El alcohol, digamos, solo hay que recordar que en ese mismo periodo empiezan a desarrollarse unas campañas antialcohólicas muy fuertes con discursos políticos en las escuelas. No quiere decir que lograron su objetivo, ¿no? Pero
digamos que en el discurso sí estaba, y al menos en la representación simbólica sí aparecían, porque sí creaban manifestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que el deporte es o facilita el desarrollo de las sociedades y el desarrollo individual está presente en los últimos reglamentos deportivos de los gobiernos mexicanos. En el último, si no recuerdo, fue el que hizo el gobierno de Peña Nieto, y sigue más o menos repitiéndose el mismo discurso, ¿sí? El deporte sí tiene una de esas funciones. Y bueno, estamos viendo el caso mexicano, pero lo podemos ver en otros continentes, como destacados jugadores de fútbol o de otras disciplinas deportivas o clubes de fútbol llegan a África o Asia y crean escuelas o programas en un momento determinado porque consideran que el deporte es un mecanismo para el desarrollo, ¿sí? Es decir, les están, entre comillas, aportando algo que supuestamente ellos tienen un déficit. Es decir, la lógica en ese sentido no cambia demasiado. El discurso es otro, por supuesto. Pero el deporte espectáculo, ¿sí?, como lo observamos en la actualidad, pues sigue desplegando, por supuesto, o siendo un ejemplo de las sociedades en las que vivimos. Es decir, los nuevos héroes son deportivos, los Messi, Ronaldos, etc. ¿Y por qué? Porque son exitosos, ¿sí? Digamos, o sea, ellos representan la máxima, ¿sí?, del capitalismo, que es el éxito recompensado económicamente, y además se convierten en modelos de ello, ¿no? Por eso la publicidad los busca, porque son modelos, ¿sí? Son modelos para el resto de la sociedad, ¿no? Ellos son exitosos, triunfan. Los otros, claro, los que no triunfan, pues están en la cola del universo, ¿no? Los que no triunfamos en el deporte, bueno, estamos aquí. Pues no, porque es en el deporte igual que en la sociedad, ¿no? Claro. Oiga, doctor, yo sé que esto es absolutamente improbable y anacrónico, pero ahorita que lo decía como un tema de Estado, el deporte, me imagino durante la época de la evangelización, para alejar de la idolatría seguramente a los hombres originarios de América, hubiera empezado los frailes, además de los confesionarios y la doctrina, tal vez en el deporte hubiera sido un buen elemento también de conquista. Bueno, lo que pasa es que juegos sí había, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los juegos acababan en situaciones que no eran muy bien vistas ni por el poder y sobre todo por la Iglesia Reformada. Es decir, la Iglesia Reformada es después de del Concilio de Trento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el modelo del protestantismo había atacado de manera muy nítida las bases de lo que estaba ocurriendo en la Europa católica, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que tomar una serie de medidas que lógicamente restringían buena parte de la ritualidad popular, etcétera. Y bueno, el más claro ejemplo es la lucha contra los carnavales, ¿no? Los carnavales, pues será, digamos, una de las máximas expresiones de esa ritualidad popular, y además que se prestaban, como todas las festividades, a que acabaran en revueltas violentas, ¿no? Entonces siempre la Iglesia ha luchado con eso, y el poder, por supuestísimo, o sea, al poder no le interesa que haya reuniones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, eso está muy claro
que forma parte de esa realidad, pero también tiene reversos, ¿no? Por ejemplo, la utilización del deporte que hizo Nelson Mandela. O sea, Nelson Mandela utilizó el deporte para, ¿sí?, unificar. Unificar, exactamente. Es decir, el deporte no es simplemente un espectáculo, sino es una herramienta social más. Es decir, que repito, quien no entienda eso, no entiende la sociedad en la que vive. Claro. Porque esos casos se dieron. Gandhi, por ejemplo, antes de llegar a la India, en África construyó equipos de fútbol con sus paisanos que estaban como él en África, como una forma, ¿sí?, una forma de extender la sociabilidad, ¿sí?, entre sus paisanos. De ahí regresó a la India. Pero bueno, como esos casos tenemos muchos, ¿sí? Y lo que hay que entender es que el deporte, como también han demostrado algunos autores, se transforma o adapta a las realidades locales, ¿sí? Es decir, no llega de una manera y se queda y así funciona en todos los lugares de manera igual. Se produce una absorción, ¿sí?, de la disciplina que sea a las situaciones del lugar. Por ejemplo, el caso de Argentina. En el caso de Argentina, que ahora vemos todo el mundo, la locura, el fútbol, la Argentina, pues llegó como un deporte elitista también, de escuelas inglesas en suelo argentino, que se extendió a las élites locales, pero que muy rápidamente se extendió entre la población obrera argentina. Y entonces esto fue totalmente imparable. Es decir, a lo que era algo elitista se extendió de una forma que ahorita pues pueden entender un poco lo que ocurre con el fútbol y Argentina, ¿no? Claro. No, y estoy pensando, por ejemplo, creo que fue uno de los primeros mundiales que nos tocó ver transmitido por televisión, el de 1978, que vimos mucho viendo la pantalla y ese deporte tribal de 22 individuos corriendo tras una pita, pero lo que representó en términos de aglutinar las voluntades en miras de la guerra de las Malvinas, ¿no? Con lo que significó para la identidad argentina y la nacionalidad, el nacionalismo, el haber ganado el mundial en su tierra, en medio de todo este marco de la probable invasión, se dio la invasión británica de las Malvinas, ¿no? Sí, por supuesto, y también hay muchos estudios que vinculan muy claramente cómo la construcción, cómo se vincula el deporte con la construcción nacional, y no solo con la construcción nacional o de la identidad nacional, sino también con identidades de distinta naturaleza, regionales o sociales, ¿no? En el caso de Chiapas, tenemos al doctor Andrés Fábregas, que trabajó el tema de los jaguares, o un libro puntero sobre las Chivas del Guadalajara, donde ha trabajado esa temática, que repito, es muy conocida para los investigadores e investigadoras que trabajan el tema, ¿no? Y también, ahora que dije investigadoras, pues bueno, hay que pensar que los inicios del deporte también están vinculados hacia una visión totalmente masculina y masculinizada de la sociedad, ¿sí? Claro. Y que paulatinamente fue filtrando, ¿sí?, la aparición de las mujeres con una lucha a veces pues muy difícil, como en la actualidad se está observando, ¿no? Pero era una práctica de la exaltación de la masculinidad, porque es la fuerza, el poder, que es lo que se resaltaba también entre los políticos, incluso del periodo revolucionario. Era muy común ver la prensa donde se tilda al varonil, así, tal político varonil, etc. Es decir, lo que se resalta es esa subvirilidad, ¿no? Y bueno, pues eso también son conquistas que van vinculadas, ¿sí?, a las transformaciones de la sociedad, ¿no? Claro. Hay, en ese sentido, y la masculinidad, la virilidad del deporte,
Hay algo que a mí me sorprendió mucho referido al arte. Hay un pintor mexicano oriundo de Durango que se llama Ángel Sárraga. Vivió en la época en que estuvo también estudiando allá, son contemporáneos, Diego Rivera principalmente, el mismo Alfonso Reyes, era amigo de ellos. Y él pintó en París lienzos de mujeres futbolistas. Y a mí me sorprendió mucho. Vi la obra, dije, desde mi visión masculinista también del deporte y del fútbol, ver a mujeres al óleo, futbolistas, en la Francia de principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y lo cual está ocurriendo ahora, que también tiene que ver con el fenómeno, ¿no? Ahora, a mí me ocurre, yo ya no quiero ver al Atlas o a los Pumas o al América en partidos de fútbol. Ahora, cuando enciendo la televisión y veo un partido de fútbol femenil, veo el partido femenil porque rompe esquemas, pero es aprovechado también por el... A veces son mejores, a veces son bastante mejores. Estilistas y todo, sí, es muy chistoso estos fenómenos. Sí, pero sí, veces, se produjo, por supuesto. Hubo una participación femenina inicialmente, sobre todo finales del 19, principios del 20, en deportes que eran etiquetados como más femeninos, ¿no? Por ejemplo, porque esa división también existía, ¿no? Los deportes de choque como que no eran muy femeninos, ¿no? Con esa visión sobre esa virilidad y lo que caracterizaba a hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tenis era una práctica que estaba más relacionada con cosas que podían realizar las mujeres, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera practicantes y que también en ciertas competiciones que estaban empezando, como en el caso chiapaneco, pues hubo las olimpiadas de distinta naturaleza en Chiapas, ¿no? O sea, eran cosas nuevas, ¿no? Participaran mujeres, ¿eh? Y empezaran a haber equipos de mujeres. No lo sé, yo creo que tal vez, y no conozco estudios, pero sería interesante, voy a preguntar a mis amigos especialistas, si las dos guerras hicieron mundiales, hicieron que se produjera un cierto retroceso en eso, ¿sí? Porque sí hubo. Y es ahora, claro, que hay practicantes mujeres en muchas disciplinas desde hace años, por supuesto, pero que, claro, se visibilicen ahora como espectáculo, pues es algo pues, realmente bastante novedoso y que se agradece. Sí, el boxeo, por ejemplo. Doctor, hay un párrafo que da origen a toda una explicación, por supuesto, en su libro, donde habla también de este aspecto del deporte en que las empresas crean su equipo de fútbol o auspician y entonces se dan los torneos, me imagino, en los 50, en Iztapalapa, en Iztacalco, que era la región industrial de México, cada empresa, cada fábrica tenía su equipo de fútbol, pero también obligaban a la competitividad, o sea, de los obreros jugando al fútbol, y eso daba un fenómeno también de competitividad y que estaba muy relacionado con... Bueno, y de identificación con la empresa, ¿no? Bueno, del caso mexicano, como en todas las investigaciones, hay investigaciones donde, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, o caso de la Ciudad de México, Puebla, donde destacan o diferencian el papel jugado por iniciativas privadas, clubs, con el papel realizado por el Estado, ¿no? Que tal vez en esos lugares sea más visible. En el caso chiapaneco, pues sí hubo, repito, iniciativas privadas, pero no son tan duraderas. Incluso hay clubs que nacen, pero que tienen una vida escasa, ¿no? Y por supuesto, la relación con empresas es también bastante común en otros lugares del mundo, porque jugaba con dos aspectos. Una era la identificación de los participantes en el juego, etcétera, con la propia empresa, ¿no? Y
jugaban su prestigio y su competencia a través de un espacio simbólico, que es una cancha de lo que sea, de fútbol, de básquet, o, ¿sí? Digamos, lo que ocurre en los partidos, no sé, de las elecciones nacionales, de tu equipo contra el vecino, sí, es una disputa simbólica, ¿no? Lo único que está delimitado ahí. Pues es una metáfora de una guerra, pues. Es una metáfora, sí. O sea, queramos, ¿no? Eso es imposible de obviar, porque es una metáfora, es una confrontación ritualmente establecida y reglamentada, ¿no? Lo que en los juegos podía acabar en una batalla campal, pues aquí se supone que no debe. Pero eso no quiere decir que no esté presente, porque eso está presente. Quien entienda que los desgraciados acontecimientos de Querétaro no son casualidades, porque en esas canchas se juegan esas cosas, ¿sí? Tristemente. Claro, claro. Y también la gran oportunidad tipo carnaval de reivindicarse, por ejemplo, el equipo de Laguna, estoy hablando de hace 50 años, contra los Millonetas del América, ¿no? En un campo de fútbol sí había forma de ganarles a los Millonetas y a los poderosos, ¿no? Que, claro, ahí en el fútbol o en otras disciplinas, ahí David puede ganar a Goliat. Esa siempre es una posibilidad. Creo eso lo dijo una vez Jorge Valdano, que además de haber sido buen futbolista y entrenador, pues no escribe nada mal sobre el fútbol, ¿sí? Entonces, sí, ahí realmente es así. Claro que lo jugamos en un espacio simbólico, pero muchas cosas las jugamos de manera simbólica, porque si no, estaríamos golpeándonos continuamente con nuestro vecino. Entonces, ponemos siempre espacios de ciertas ritualidades que evitan esas cuestiones, ¿no? Claro. Sí. Y es normalizar. Pueden provocarlas, ¿no? Como la guerra del fútbol en Centroamérica, ¿no? Sí, claro. En fin. Sí, claro, terminó en una tremenda guerra. Doctor, pues también el deporte es justamente, y ahora cada vez entiendo mejor el título de disciplinar cuerpos, pero normalizar ciudadanos. Esto de normalizar ciudadanos, yo siempre pongo el ejemplo cuando estoy en discusión con alguien y pongo el ejemplo del deporte. ¿Cómo le van a ganar los jugadores, el equipo de fútbol del pueblo de Santa Úrsula, al meterse al Estadio Azteca con las reglas del América, con la afición del América, el referee, el árbitro, pues cómo les van a ganar? Entonces hay que llevarlos mejor e invitarlos al fútbol llanero a ver cómo responden los del América, ¿no? Ahí es donde yo interpreto lo de normalizar ciudadanos, que es una buena medida también de contener nuestros ánimos, de que sea una... Pues es que es un poco estar todos bajo las mismas reglas, un poco. Exacto. Lo de normalizar es eso, que no se me vayan del redil, es decir, que todos estemos en un mismo camino. Digamos, eso es lo que quieren los estados, repito, no quiere decir que lo logren, ¿sí? Mantener el estado. Pero hay que entender que los estados lo conforman, las instituciones estatales las conforman seres humanos contradictorios, como lo son los que no están dentro del estado. Entonces, digamos, hay políticas públicas, por supuesto, pero que no necesariamente son atendidas por los seres humanos, aunque, digamos, con la insistencia siempre quedan cosas, eso es inevitable. O sea, antes, ¿cuántas personas llevaban hace un siglo a las escasas escuelas que había en el estado, llevaban a sus hijos a la escuela? ¿Quién en la actualidad no lleva a sus hijos a la escuela, por decir algo? Es decir, ese tipo de situaciones no quiere decir que tengan éxito inmediatamente, pero sí pueden tener y tienen en muchos casos estas continuidades, por eso esa idea de normalizar. Sí, qué barbaridad.
Pues doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera comentar a quienes nos dieron la oportunidad de ver esta entrevista con el doctor Lisbona, que efectivamente esa es la misión del Colegio de Chiapas, justamente, tener estas miradas desde otras perspectivas, aprovechar el gran conocimiento de nuestros intelectuales, de nuestros académicos, para que nos den estas visiones alternas, disímiles quizá, que vayamos viendo la realidad chiapaneca desde otras perspectivas. Y muchísimas gracias, doctor. Pues seguimos trabajando en el Colegio de Chiapas a construirlo y a sacarlo de la cancha institucional y un tanto normalizada de otros colegios institucionales, y a ver en qué desembocamos y qué podemos aportar. Pues muy bien, muchos ánimos y sigamos trabajando. Claro. Bueno, gracias, doctor. Nos vemos, gracias. Hasta pronto, que estén bien. Chao.